Mucho gusto. ¿Cómo estás, Sebas? Me placer saludarte. Pues mi nombre es Michael Montalvo. Como lo decía, ya llevo un buen tiempo aquí jugando en Eslovaquia, adaptándome a este nuevo reto. Yo tengo 20 años y ya llevo jugando acá un tiempo promediado. Ya llevo 5 goles jugando aquí. Y bueno, pues venimos a charlar un rato acá con Sebas y con Haile. Estoy jugando en Palutska Milwatskas. Estoy en un lugar que se llama Litop. Parte casi el 70% me llega a Europa. Me atrevo a decirle un 70%, weón, porque es la puerta, o sea, es como que me conoce. Fue gracias al video. Yo comencé a jugar como a los 5 años, pero tú sabes que uno tiene una etapa entre los 5 y 10 años que todo es una etapa como, y más en Sudamérica o en Colombia, que es el fútbol más como el de barrio, como el que de fluir, ¿ves? Y yo entré a esa época, me di cuenta que tenía cosas distintas ya, y entre los 11 y 12 años ya me lo tomé ya muy serio, ya sabía que podría hacer algo diferente por medio del fútbol y de mi talento. De ahí yo vengo de un pueblo de Colombia que muy pequeño. Comencé a jugar ahí con el equipo del pueblo, un equipo, mi primer equipo, torneos con el colegio, bueno, etcétera, y se me da la oportunidad de ir a Bogotá, pues la capital de Colombia. Sabemos que hay mucho fútbol ahí, hay muy buenas escuelas, y se me da la oportunidad de irme a Bogotá con 15 años sin conocer, sin nadie, siendo un niño, totalmente solo. Llegué con un bolso y 100 mil pesos a Bogotá, viviendo en la zona sur de Bogotá, y entrenaba en el norte. Entonces, tú que conoces, imagínate, llegué a vivir en el 20 de julio y entrenaba en Jardines. Entonces, imagínate el recorrido, eran 2 horas, 3 horas, y totalmente solo. Entonces, ese fue como el inicio, como mis inicios. Bueno, yo en Bogotá jugué en prueba, estuve en muchísimos, a prueba, muchísimos, tanto profesionales como amateurs. Pero uno de los equipos que me dio como el cariño se llamaba Español. Este equipo tenía algunas personas detrás del club que lo manejaban, que me brindaron su apoyo. Entonces, como que ahí mi vida ya cambió, ¿viste? O sea, yo ya pasé a vivir al sur, viví al norte porque me ayudaban, todo ese tipo de cosas cambió. Y ahí de ese equipo me llevaron al Atlético Huila. Estuve en el Atlético Huila, estuve allá un buen tiempo. Tuve un breve paso por Patriotas, pero muy breve, fue como pruebas y bueno, allá no se dieron muy bien las cosas. Estuve en Tigres, en Bogotá, y bueno, de ahí de Tigres estuve en República Dominicana. Estuve un tiempo jugando en República Dominicana. De allá me regreso esperando cosas para venir a Europa, y el último club que estuve en Colombia es Siena, que fue como mi último equipo. Viajé con unas personas, como con una agencia, y tuve la oportunidad de jugar contra Cibao y contra Barcelona, que son equipos muy reconocidos en República Dominicana. Estando allá conocí a algunas personas y conocí a mi manager, Goran Milenkovic, su nombre, por cierto. Comenzamos a trabajar con él y con otra persona que han sido los fomentores de esto. Me regreso a Colombia, por en República Dominicana
las cosas no se trabaron, tú me entiendes, cuando las cosas no salen uno, entonces decidí regresar porque no me podían fichar ningún equipo porque se había cerrado el mercado de pases. Entonces era inaudito quedarme allá. Regreso a Colombia, estoy haciendo el proceso y a mitad del 2020 me sale una oportunidad para Bosnia. El equipo me esperaba, era el primer colombiano. No, pues ningún latino había llegado allá, entonces era el primero y era en segunda división en Bosnia y no pude viajar por temas de la pandemia. Tuve que seguir preparándome, esperándome, trabajando fuerte y bueno, pues seguí mostrando con mi manager. Comenzamos la fomentación de videos, trabajamos con Highlight. Highlight me brinda el apoyo. Incluso el primer video que hacemos con Highlight es fundamental, pues porque me abre la puerta para que me conozcan. Mi manager trabaja con esto y pues ahora el fútbol se mueve con videos. Tú lo sabes, Sebas, cómo eso es ahora. Tú puedes decir, yo juego muy bien, pero pues si no tienes videos no existes en el fútbol. Es ahora así. Eslovaquia. Es que estos países son muy, o sea, como que se fijan en cada detalle, ¿ves? O sea, no es como, te lo voy a decir así como abierto, en mi país funciona como, hey, mira, te traigo este jugador, pónmelo a jugar. Tú me entiendes, no quiero dar detalles como recomendaciones, acá no funciona esto, acá si no muestras, el video es la primera parte para llegar. ¿Ves? Te comunican, llegas, tú como aprueban todo lado, te prueban y bueno, pues tú tienes que responder. Se da la oportunidad, bueno, siguiendo como llegué, se da la oportunidad de venir acá. Tenía incluso otras ofertas, pero me sonó mucho Eslovaquia por el tema de venir a adaptarme y venir a crecer a este fútbol. Que pues para algunos era poco conocido, pero el nivel se encuentra uno con cosas que no, que realmente se estrella, ¿ves? De pronto uno en Latinoamérica, el fútbol es más, digamos en Colombia, el fútbol es muy técnico, pero aquí se piensa muy rápido, tienes que adaptarte rápido, el idioma, aquí hablan eslovaco, imagínate. E inglés es muy poco, entonces imagínate cómo te tienes que adaptar a tus compañeros, o si no, en un partido no te la van a tocar. Porque si no te adaptas, te jodes, en pocas palabras, te tienes que. Se da la oportunidad de llegar y bueno, imagínate, yo llego a inicios de junio, más o menos ya, sí, a la semana. Yo no había entrenado porque uno esa semana espera como que qué van a decidir. O sea, yo estaba con mi familia y como, hey, vente, tenemos opción en Eslovaquia, vente. Arranqué, llego y después de casi 12 horas de vuelo, Sebas, al otro día no, tienes partido. Y yo como bueno, imagínate, uno por lo menos llegar a adaptarse, no, tienes partido, tenemos un amistoso y te queremos ver. Y abrieron el estadio, entró gente, entonces imagínate la presión de el primer colombiano en el club, el primer latinoamericano, eran muchas cosas, ¿ves? Mi primera experiencia en Europa, entonces era como, hey, mándate al ruedo a ver qué tienes, o sirves o te vas, así. Nada, fue ganas y el primer partido y la primera pelota la entregué bien, la segunda me equivoqué. Creé una jugada, me hacen penalti, no lo pensé dos veces, cogí el balón y cobré el penal y gol. Eso me dio pues la tranquilidad y bueno, pues aquí continuamos. Pelota y ya tenía referencia al arquero que estaba un poco salido, ¿sabes? Entonces, controlo, giro rápido y no la pienso dos veces. Y le pegué como con la precisión, fue exacto y fue al ángulo, ha sido el más bonito. Bueno, pues mi expectativa aquí,
obviamente es seguir creciendo, llegar a un equipo grande, me gustaría mucho ir a jugar a Italia, me llama mucho la atención, Alemania. Por ahora, pues lo que he aprendido, más lo que traía y todo ese tipo de cosas, me va agarrando un plus, y cada vez los partidos y eso me centra más con la realidad y me doy cuenta hasta dónde puedo llegar, ¿sabes? Porque pues uno tiene que ser realista y bueno, aquí en Eslovaquia pues terminar de hacer una buena temporada, se viene el mercado de invierno y le haré dar buena impresión en este mercado y esperemos dar un mejor salto. Bastante tiempo trabajando y Highlight es una oportunidad para esos jóvenes que creen que el fútbol se les acabó, que creen que ya no tienen otra oportunidad, que creen que no, que si te dijeron que no en un equipo en tu país, que no sirves, que uno no debe parar de trabajar, seguir, continuar y Highlight te abre la oportunidad de mostrarte. Y bueno, pues